Gracias, gracias por estar esta mañana en la convocatoria de rueda de prensa para la presentación precisamente de las enmiendas a los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2024 que presentamos desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal. La valoración que hacemos de estos presupuestos es que son unos presupuestos improvisados, irresponsables y llenos de falsedades. No son los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento, porque cerramos el 2023 con un presupuesto de 93 millones de euros. Tampoco son unos presupuestos de base cero, que no sé si recuerdan las palabras de la concejala de Hacienda, diciendo que iban a hacer unos presupuestos de base cero y que precisamente serían totalmente novedosos. Pues no es así. Es un presupuesto que mantiene la esencia de los anteriores presupuestos socialistas de la ciudad, porque son unos buenos presupuestos, son lo que Segovia necesita, pero sin embargo los modifican y los alteran en base a los caprichos y al sostenimiento fundamental de las ideas del alcalde Mazarías. Está claro que no han venido a perder dinero, por eso han incrementado de manera muy sustancial las retribuciones a los concejales. Por un lado, en el número de concejales liberados, es el mayor número de concejales liberados de los últimos mandatos, con esos 12 concejales, esas 12 liberaciones consignadas en el presupuesto municipal. También incrementan de manera sustancial las retribuciones por las asistencias a los órganos colegiados y también incrementan de manera muy, muy sustancial las retribuciones a los grupos políticos. Por lo tanto, el gasto político incrementa de manera importante en este presupuesto de 2024. Eso que Vox decía una y otra vez que no iba a permitir en este ayuntamiento, sí que se va a llevar a cabo en el año que estamos ahora mismo estrenando. También son unos presupuestos improvisados porque no hay un proyecto de futuro para Segovia detrás de estos presupuestos. Lo que hay son actuaciones totalmente individuales, actuaciones sin un orden estratégico y sin un esfuerzo inversor sustancial. Otro de los caprichos que sí que se va a materializar es precisamente el traslado al CIDE, ¿no? Ese traslado al CIDE, que ayer mismo la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado, veíamos hoy en prensa, criticaba de manera importante y que por lo tanto sigue en la línea de lo defendido por nuestro grupo municipal desde que fue conocida la noticia. Pero es que estos presupuestos ya no solamente van a proteger los caprichos y las ideas peregrinas del alcalde, sino que también dan la espalda a sectores económicos fundamentales para el futuro de Segovia. Dan la espalda al tejido cultural, eliminando subvenciones a cambio de su acuerdo con Vox. Eliminan una serie de subvenciones que posteriormente detallaremos, a cambio de una escultura de la Aguadora y a cambio de una proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla, valorada en 200.000 euros. ¿Esas son cuestiones ideológicas? Les preguntamos al equipo de gobierno. ¿Es esa la cultura que Segovia está demandando a día de hoy? Estaremos expectantes y desde luego fiscalizaremos todos los gastos que llevan aparejadas estas dos actuaciones, porque visto lo sucedido con la Navidad, nos esperamos cualquier cosa. Da la espalda al fortalecimiento de los sectores económicos tradicionales. Las inversiones en comercio son 14.000 euros. No hay ni una sola inversión destinada a los bonos comercio. También da la espalda a la diversificación económica. No hay ni una sola apuesta por los desarrollos industriales de la ciudad de Segovia, concretamente por Prado del Hoyo. Las únicas inversiones vinculadas a Prado del Hoyo están dirigidas a la compra de los terrenos de la entidad local menor de Revenga, restando precisamente las posibilidades de desarrollo de esta entidad local en el futuro, ¿no? Es decir, se lo quiere enajenar el ayuntamiento para que sea el ayuntamiento quien participe de los futuros desarrollos, pero no dejando participar a Revenga de esos posibles beneficios futuros. También da la espalda a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vivienda pública, a todo lo que tiene que ver con la regeneración urbana. No hay ni una sola asignación a las ITES o libros del edificio.
las asignaciones a los ARU, que ya advertimos que estaríamos expectantes de lo que sucediera en el presupuesto 2024 para esas cuatro áreas de regeneración urbana nuevas, esos entornos residenciales programados, única y exclusivamente hay una partida de 110.000 euros que está vinculada a una venta ficticia del patrimonio municipal de suelo. Esa es la apuesta del Partido Popular por la regeneración urbana en Segovia. No va a haber regeneración urbana. Tampoco hay vivienda pública, porque precisamente las parcelas municipales que se venden son de sectores terciarios y comerciales. No se va a generar la venta de ninguna de las parcelas destinadas a vivienda pública protegida, por lo tanto, incluida la de Volveros, por lo cual el Ayuntamiento no cree en ese tipo de vivienda para la ciudad y no atiende a una de las principales demandas y uno de los principales problemas que a día de hoy tienen nuestros vecinos y vecinas, que es asumir el coste de una vivienda en el precio del mercado, que a día de hoy no llega a muchos de los vecinos, al bolsillo de muchos de los vecinos de nuestra ciudad. Pero sí que van a crear, por ejemplo, a dedo, una plaza de director de urbanismo. Ha generado una plaza de libre designación, abierta única y exclusivamente a otras administraciones públicas, no dando la oportunidad a los funcionarios municipales de poder ocupar esa plaza, y ya os digo, una plaza de libre designación nivel 29 que nos va a costar a los segovianos cerca de 75.000 euros anuales y que nos esperamos y que ya solamente faltaba poner en esa convocatoria de la plaza el DNI de la persona que están esperando traer, que muchos nos tememos que sea uno de los chiringuitos fundamentales de los próximos años del Partido Popular en la ciudad. Y es que, si bien generan esta plaza, restan medios técnicos a las áreas de urbanismo, por ejemplo, quitan una plaza de técnico de Administración General en urbanismo y prevén unos resultados mediocres, porque incluso las previsiones que hacen de ingresos por ICIO y tasas de licencias urbanísticas son menores a los recaudados en el año 2023. Como os decía, no se prevé el desarrollo de ninguno de los sectores urbanizables de la ciudad. Ni las áreas A y B, ni la calle Tours, ni el antiguo regimiento, ni el velódromo. Esos desarrollos urbanísticos pasan a un segundo plano y las atribuciones, es decir, los pagos que tiene que hacer el ayuntamiento obligatorios por esas juntas de compensación o esos convenios urbanísticos se vinculan única y exclusivamente a la venta de parcelas, y es una de las cuestiones que más nos preocupa. ¿Qué ocurrirá si no se produce esa venta del patrimonio municipal de suelo? ¿Cómo se abonarán esas cuotas obligadas al ayuntamiento y que precisamente van en pro del desarrollo de nuestra ciudad, del desarrollo urbano de nuestra ciudad? Pero ya centrándonos en otros sectores, como policía y bomberos, en el área de seguridad, policía no tiene ni una sola inversión. Este año no hay. Hay cero inversiones en policía local. Hay únicamente un renting de una furgoneta de atestados por 45.000 euros. No se compra ni un solo vehículo, ni un solo medio a mayores, y el famoso cuartel de la policía local que tanto vendía el alcalde durante la campaña electoral está totalmente desaparecido, no está presente. Y bomberos tiene menos inversión que en años anteriores, aun cuando tienen mayores ingresos derivados del convenio con la Diputación Provincial. Un convenio que recordamos que viene heredado del Grupo Socialista de los anteriores mandatos y que este año va a tener una asignación de 1 millón de euros para las arcas municipales, 200.000 euros a mayores de los que se recibieron el año pasado. Este es el último año de ese convenio y tenemos dudas, no sabemos qué es lo que sucederá para el 2025, si lo mantendrán o si directamente volverán los segovianos a pagar los servicios de extinción de incendios que se produzcan en la provincia. Tampoco hay inversiones en polígonos industriales. Ya sabemos que hay una partida de 510.000 euros vinculada a la enajenación de las parcelas. Tampoco la renovación de calles e infraestructuras. Hay únicamente mencionadas de manera expresa dos calles, como son la fase 3 de la calle París en el barrio de San José o la calle Cantarranas en el barrio incorporado de Madrona, pero no hay partidas nominativas a la renovación integral de ninguna de las otras calles de nuestra ciudad.
tampoco infraestructuras nuevas que estaban pendientes y que hay muchos vecinos que están reclamando desde hace tiempo, como es la pista de San Lorenzo, esa pista que está vinculada también a la enajenación del patrimonio municipal del suelo. Y por lo tanto, pues bueno, es una venta de humo a mayores de lo que está proponiendo el Partido Popular en el gobierno municipal. También pasa a un segundo plano y únicamente se limitan a mantener el convenio con AquaES todo lo que tiene que ver con la renovación y regeneración ambiental de la cabecera del Valle de Tejadilla. A día de hoy se han limitado única y exclusivamente a los convenios heredados por los gobiernos socialistas de la ciudad para la renovación del colector, pero no se va a hacer ni una sola actuación a mayores en el barrio de Tejadilla. Todo eso en relación a los ingresos, en cuanto a los ingresos, crecen los ingresos, efectivamente, pero a costa, en gran parte, del tijeretazo que mete en el bolsillo de todos los segovianos el Partido Popular en nuestra ciudad. Y es que se prevé un incremento de los ingresos por la recaudación del IBI en 700.000 euros, 300.000 euros más en plusvalías o 500.000 euros más en las tasas de basuras. El incremento principal de los ingresos viene derivado de las transferencias corrientes del Estado. El Gobierno de España destina 3 millones de euros más a nuestra ciudad respecto al 2023. Eso queremos saber si le parece justo o no le parece justo al alcalde Mazarías. También hay mayores ingresos por los beneficios generados por el dinero que se ha ahorrado en el banco por parte de los anteriores gobiernos socialistas en la ciudad. Y es que ese dinero que está ahorrado de todos los gobiernos en el banco va a generar 200.000 euros más de ingresos al ayuntamiento en este 2024. Eso sí, si nosotros generábamos ahorros que luego provocan beneficios, el Partido Popular endeuda más al ayuntamiento. Y es que el dinero solicitado para los créditos, para financiar las inversiones que van vinculados a ellos, si en anualidades pasadas eran de 3,8 millones de euros, el Partido Popular endeuda más a los segovianos, subiéndolo a 5 millones de euros. Y centrándonos en dos temas principales que queremos poner de manifiesto, pasamos al primero de ellos, que es la venta del patrimonio municipal del suelo, la venta de las parcelas que van a financiar 3,3 millones de euros, que van a financiar gran parte de las inversiones que ha detallado el Partido Popular. Y es que son unas ventas totalmente ficticias y está más que atestiguado, porque aunque les ha costado darnos la información y esa información ni siquiera viene todavía firmada por ningún técnico municipal, esto es importante reseñarlo, no sabemos si el concejal de urbanismo ha sido quien ha hecho directamente las valoraciones de esas parcelas en su antojo de financiar los caprichos del alcalde, y es que esas tres parcelas municipales a día de hoy no hay, hay una de ellas que ni siquiera es de titularidad municipal, otra de ellas, otras dos de ellas están vinculadas a un estudio de detalle pendiente de aprobar y cuya titularidad quiere intercambiarse por otras parcelas de la Junta de Compensación del sector 1 de la Plaza de Toros. Y otra de ellas está vinculada a una UTE en relación al sector de baterías que tiene que asumir unos costes de urbanización y ese contrato aún está pendiente de disolución. Es decir, las parcelas previstas para enajenación todas tienen cargas urbanísticas pendientes y desde luego no se van a ejecutar su venta en los primeros meses del año. Tiempo que sería necesario para poder ejecutar a lo largo de los siguientes meses del año todas las inversiones que están previstas a cargo de ese dinero. Y el segundo de los temas que nos parece importante, y es ahí donde yo creo que ha recaído el acuerdo oculto con el otro grupo de la corporación municipal que va a apoyar estos presupuestos con Vox, y es en relación a cultura. Se han eliminado una serie de subvenciones para privatizar también la gestión cultural de nuestra ciudad. Queremos detallar que se han eliminado un total de 11 convenios con 11 entidades de calado en nuestra ciudad, que si queréis pasamos a detallar.
eliminan los acuerdos y los convenios con el Festival de Música Diversa, la Asociación Cultural Plaza Mayor, COCERSE, la Feria de Cerámica, el Festival Publicatesen, el Concejo de Aguederas de Zamarramala, el Festival Folclórico de la Esteba, la Fundación Balsaín, el Gremio de Artesanos de Segovia, la Asociación de Libreros de Segovia, la Asociación de Vecinos de San Lorenzo para las Noches del Atrio y la Sociedad Filarmónica. Un total de 11 entidades que no han sido advertidas por el concejal, que pierden la convocatoria de subvención que tenían comprometida por los anteriores gobiernos en esta ciudad, que a día de hoy están pendientes de saber qué va a ocurrir, porque la única explicación que han dado los gobiernos, el actual gobierno de la ciudad, es que van a tener que concurrir a subvenciones públicas en concurrencia competitiva. ¿Eso qué significa? Que a día de hoy no saben ni qué dinero van a recibir, ni en qué condiciones, ni cuándo. Y hay cuestiones tan urgentes como precisamente la celebración de las fiestas de Santa Águeda en el barrio incorporado de Zamarramala, que son dentro de un mes, y que el Concejo de Aguederas financia exclusivamente con la aportación de 3.500 euros municipal. Ese es el interés que tiene el Partido Popular en su acuerdo con Vox de eliminar esas subvenciones por cuestiones ideológicas que tanto decía el otro día la portavoz de Vox en la rueda de prensa. Nuestras enmiendas van en ese sentido a garantizar el cumplimiento de estos convenios, porque creemos que no vale todo por cambiar ese énfasis que tiene el alcalde, por cambiar todo lo anterior. Las cosas que funcionan, que tienen acreditada una solvencia, que tienen acreditado un público y un éxito en nuestra ciudad, no tienen que desaparecer. Está bien que quieran iniciar nuevas actividades culturales, pero no a costa de suprimir 11 convenios sin ningún tipo de criterio, porque no han dado ninguna explicación de por qué mantienen unos y eliminan otros, dejan la mitad y se cargan la otra mitad, y sobre todo sin dar ni una sola explicación a las entidades que se ven afectadas. He tenido que ser yo personalmente quien ha tenido que informar a cada una de estas entidades de lo sucedido, lo cual os podéis imaginar del cabreo que tienen cada uno de ellos. Así que en ese sentido, bueno, dejo paso al concejal Jesús García Zamora para que nos explique las enmiendas que hemos presentado, porque gran parte de ellas van destinadas precisamente al mantenimiento de estos convenios nominativos, de estos convenios, de estas subvenciones para las entidades culturales y gobiernos. Bien, pues buenos días, muchas gracias. El Grupo Municipal Socialista ha presentado enmiendas tanto al borrador de presupuestos como en el día de hoy presentaremos al dictamen de la propia comisión por valor de 1.226.000 euros. Estas enmiendas fundamentalmente han tratado de proponer bajas y minoraciones en determinadas partidas de gastos, en torno a 22 partidas, y dar de alta en otras 15. Realmente lo que hemos intentado ha sido tratar de suprimir o de aminorar todos esos gastos que nosotros entendemos que son superfluos y que ya ha comentado mi compañera, porque están destinados, por ejemplo, pues más de 130.000 euros que son perfectamente disponibles en materia de retribuciones de altos cargos que están reservados seguramente pues, para dos concejales nuevos, 833.000 euros, y que por lo tanto creemos que se pueden disponer, así como de otra serie de conceptos y cuantías posiblemente menores, pero que también son importantes en dietas de responsables corporativos, en gastos de locomoción, en atenciones protocolarias y también en algunas inversiones que nosotros entendemos que no son prioritarias, que se pueden hacer, pero que no tienen por qué hacerse en este momento y que hay otras que creemos que tienen una mayor importancia, una mayor relevancia en este momento, como la adquisición, por ejemplo, de hardware que plantean el equipo de gobierno. Lo que hemos pretendido con las altas que hemos querido dar y con cosas que queremos que se financien en estos presupuestos es garantizar el continuar con los procesos de reurbanización integral de determinados barrios de nuestra ciudad y que no
se vaya simplemente a cuestiones cosméticas de echar asfalto. Es importante que cuando se echen el asfalto previamente se trabaje en las partes de abajo, las partes que no se ven, pero que eso es una forma correcta de gestionar, sino cada vez que hay una avería tienes que volver a abrir lo que acabas de hacer. Y en ese sentido hemos querido que se incorporen nuevas inversiones en la colonia de Pascual Marino, también el abastecimiento de agua en la calle de Masalonso, que sabiendo el volumen de inversión que requiere esa gran avenida, pues es necesario empezar por partes. En este sentido queríamos que se hiciese, así como también con continuar, como hicimos ya el año pasado, inversiones en los barrios incorporados. Además de eso también, tal y como ha adelantado Clara, queremos garantizar el tejido, la existencia del tejido cultural de nuestra ciudad. Y hay asociaciones que son tan segovianas como la que más y que no tienen ningún motivo desde el punto de vista legal para suprimir esos convenios, esas subvenciones nominativas que se producían hasta ahora, más allá de la decisión política del capricho del equipo de gobierno. Y nosotros queremos dar una nueva oportunidad al equipo de gobierno para que lo reconsidere y para que admita que estas 11 entidades muy segovianas puedan tener visto reflejado en este presupuesto el convenio de colaboración que se tenía a este momento y que no existe ningún impedimento legal para que eso pueda ocurrir. Además de eso, hemos querido también dar la oportunidad al gobierno municipal para que reconsidere que ha habido políticas que yo creo que están fuera de toda duda de éxito durante los gobiernos socialistas, como han sido los bonos comercio, como han sido las ayudas para la CITE, que creemos que son importantes y que generan un enorme beneficio no solamente en la sociedad en general, sino también en el propio sector comercial, que tan delicado está, y cómo cada euro que se ha invertido a través de estos bonos comercio se ha multiplicado el ticket de compra por 3, así como las ayudas a las ITES para reforzar este sector de la construcción, que es tan importante, y de rehabilitación para nuestra ciudad. Nos generan, además hemos presentado aspectos donde nos generan, como ha adelantado también la compañera Clara, dudas sobre el rigor del presupuesto. No decimos que no sean ilegales las enajenaciones que tienen previsto hacer, esos son legales cuando los terrenos son municipales, y lo que sí está fuera de toda duda es que es una forma poco ortodoxa de presupuestar. Tú tienes ahí, has inflado, permítame la expresión, el presupuesto en 3 millones sin saber si efectivamente se van a cumplir esos ingresos, que están vinculados a unos gastos concretos que creemos que son importantes, una serie de inversiones, perdón, que son importantes. Creemos que no es la forma más ortodoxa de presupuestar, y que hubiera sido más correcto, una vez que tú tienes ya producida la enajenación, incorporar al presupuesto a través de una modificación ese crédito y esa inversión en la que quieres llevarlo a cabo. Esto, lo que sin lugar a dudas va a ocurrir, aunque todavía no está aprobado el presupuesto, y sin ser la señora hasta que dé la bola de cristal, va a producir una altísima inejecución en el presupuesto del año 2024. Además de eso, tenemos serias dudas desde el punto de vista legal sobre una vinculación de un ingreso que no es cierto, que es una gran incertidumbre para el pago de las derramas en determinadas obligaciones que tiene el Ayuntamiento de Segovia. Y luego también pues nos genera más que dudas pues que hay una parte de ingresos que se podría haber obtenido en nuestra ciudad que no los va a obtener, que son los 750.000 euros del CIDE. Porque el CIDE, como dice, solamente cuenta la mitad, y eso no sé si es mentira o no, pero solo cuenta la mitad. El CIDE, la memoria que hay del CIDE, la previsión de coste de mantenimiento del edificio, incluyendo la amortización del edificio, son por encima de los 700.000 euros. Sin embargo, lo que había también era un equilibrio, porque se esperaban ingresos por valor de 700.000 euros
por todas las empresas y por el CITAR que iba a venir a la, al centro CIDE. Evidentemente, si ahora ellos han desechado, si el equipo de gobierno desecha esa oportunidad, pues va a haber 750 euros menos que va a recibir, que va a recibir el ayuntamiento. Y los costes, evidentemente, se mantienen. Los costes son los mismos y, sin embargo, pierdes una oportunidad de ingresos para la ciudad. Y esto es ampliar mucho. Muchas gracias. Sí, y una cosa, en relación a esto último del CIDE, perdona Jesús, las valoraciones técnicas que hay para el traslado de 145 funcionarios, que luego parece ser que son alguno más, al CIDE, hecho por los técnicos municipales, está valorado en 1.200.000 euros. En estos presupuestos se hace una valoración inicial de 180.000 euros de mobiliario y de mamparas para panelar y hacer despachos. Pero que sepamos todos que la valoración hecha por los técnicos municipales es de 1.200.000 euros. El Partido Popular y Vox van a invertir ese dinero en el CIDE en lugar de seguir atrayendo empresas y de buscar la fórmula de convenio con el Ministerio de Educación para la implantación del CITAR. Ese es el objetivo del Partido Popular para el edificio de innovación de nuestra ciudad. 1.200.000 euros, ¿en qué? En equipamientos, panelajes y creación de despachos. ¿Para el traslado? O sea, ¿para ubicar allí a los 180 trabajadores? Eso es lo que viene en el informe técnico hecho por la concejalía para la solicitud de recursos para el presupuesto del 2024. ¿La concejalía de personal? Desarrollo económico. Con relación a las parcelas que preguntamos y no aclara prácticamente nadie cuáles son, ¿nos puede relatar las mismas, por favor? Sí, las tres que vienen en el informe, que como he dicho, no viene firmado por ningún técnico municipal, pero que es el que obra en intervención para la elaboración del presupuesto, son tres. Son la situada en el sector de la SG20, en el sector de medianas superficies de la SG20, junto al Carrefour, del Centro Comercial Luz de Castilla, que es una parcela del sector terciario, que tiene unas cargas urbanísticas de desmonte de la roca, porque tiene esa parcela que está en la esquina del sector, justo en la rotonda de acceso al centro comercial. Tiene que desmontar la roca y esa parcela se tiene que entregar, que a día de hoy es de los propietarios de ese sector de suelo comercial, se tiene que entregar al ayuntamiento como aportación obligada, pero desmontando la roca a la cuota cero, es decir, ahí hay unas cargas todavía importantes. La segunda de las parcelas es una parcela del sector terciario que está incluida en el sector de baterías, es decir, el triángulo que está donde la rotonda del Pastor. Ahí hay una pequeña parcela justo en la parte de detrás de la gasolinera que está vinculada a la venta de la parcela de uso residencial en ese mismo sector que se vendió de manera conjunta con la RM1 del sector 1 de Plaza de Toros en el barrio de Ciudad y Tierra, que sí se construyeron las viviendas sociales en la RM1, pero que la constructora renunció a la construcción de las viviendas sociales en esta parcela de baterías por los costes que suponía la demolición precisamente de la roca en ese sector. Entonces está pendiente la resolución de ese contrato, que nosotros ya iniciamos el expediente de resolución de contrato en el año 2022, y las penalidades por el incumplimiento, pero todas esas parcelas están vinculadas a ese contrato porque la constructora tenía obligadas las labores de urbanización, no solamente de la de uso residencial, sino de las del resto de uso comercial y de uso terciario. Y la tercera es una parcela que es de uso comercial, que está en el sector 1 Plaza de Toros y es una gran avenida comercial que se diseñó en el sector 1 detrás de la biblioteca pública, que ahí hay tres parcelas de uso comercial, dos son de la Junta de Compensación y entre medias de esas dos está situada la municipal. La Junta de Compensación propuso al Ayuntamiento un estudio de detalle que todavía no se ha dado respuesta, está registrado en el Ayuntamiento, para cambiar la titularidad de una de las parcelas por la parcela del Ayuntamiento, para agrupar la Junta de Compensación las dos que son de subtitularidad y la del Ayuntamiento se quedará en otro de los extremos y así poder enajenarlas con mayor fluidez y además cambiar en cierta manera las ordenanzas de construcción que tenían afectadas esas tres parcelas.
Con lo cual, las tres parcelas a día de hoy, como lo siento la turra urbanística que os acabo de pegar, pero las tres parcelas tienen cargas urbanísticas y una, que es la del plan parcial de la SG20, todavía no está inscrita a nombre del ayuntamiento, no es de titularidad municipal, porque el proyecto de actuación de ese sector, aunque tiene aprobado el plan parcial, pero el proyecto de actuación con la reparcelación y la urbanización y los costes de urbanización del desmonte de la roca todavía no se ha producido. Y tenemos que ser claros, es decir, si tú no vendes las parcelas en los primeros meses del año, no tienes liquidez para ejecutar esas inversiones en el resto de los meses del año. Es decir, la incertidumbre es absoluta y lo que más nos preocupa es que encima le preguntamos al concejal de urbanismo por estas circunstancias en la comisión informativa, nos reconoció que todo lo que estoy contando es cierto y que bueno, si no eran estas parcelas, pues ya serían otras, y literalmente. Con lo cual, esa es la seriedad del Partido Popular a la hora de elaborar un presupuesto tan importante para la ciudad como es el de este año 2024. Vamos, que en resumidas cuentas no nos va a decir nada. Yo quería pedir la... Lo has dicho tú. Sí, sí, lo he dicho.